Porque ya estoy dudando de qué mes estamos. Mes 5, ¿no? Es mayo, ¿no? Es el mes del Día de la Madre, ¿no? Supuestamente han borrado a las mamás. Porque para los medios y para el gobierno, lo que quieren es que el Perú esté como en una burbuja de tiempo y que no existe el mes de mayo, que no existe el mes de junio y que comience a existir el Perú después de julio. ¿Por qué? Porque simplemente dicen las vacunas que van a venir, la gente que vamos a vacunar en julio, el gobierno cuando se vaya, cuando se... Y esto, toda la primera parte del año, nada. Ya está borrada, así, pero estalinista, muy gramsciano, muy rojo, muy, muy, muy dado a la cubana, a la venezolana. No hablen de oxígeno, no hablen de cama UCI, no hablen de cama hospitalaria, no hablen de muertos, no hablen de ataúdes, no. De eso no se habla. Se habla de lo que viene, que lo que viene... Una locura. Pero esa locura, una cosa es que le pase por la cabeza a Sagasti, que es un menos que mediocre ejecutor presupuestal, ¿no es cierto? Que ha heredado todas las falencias discursivas del miserable de Vizcarra. Porque sigue con lo mismo, ¿no? Con esas conferencias de prensa largas, tediosas, solo que ayer ya se puso a llorar, ¿no es cierto? Nos contó un gran cuento y nos dijo que hacía lo imposible, y que el día y la noche y la guerra y la paz, babosada y media, y terminó llorando. Llorando, oye, está la gente que se le ha muerto su mamá, su papá, sus hijos, pero vienen con ese discurso lleno de hipocresías. Hablaba acá con Mario, uno de nuestros operadores, y yo decía, no, Mario, estos son tan miserables que se creen su cuento. Sí, se puso a llorar. Llamó la nota de Combaters por Willax. Hoy el presidente Sagasti cumplió 6 meses de mandato y no tuvo mejor idea que echarse flores. Estamos trabajando sin pausa ni descanso, haciendo todo lo posible y aún más. Además de volver otra vez a recitar poemas. El desorden triunfará, pero también el orden. La paz reinará otra vez entre periodos de guerras. Las palabras libertad, humanidad y justicia recobrarán el sentido que hemos tratado de darles. Y habló de los supuestos logros de su gobierno cuando aún le faltan 2 meses de mandato. Y hoy me dirijo a ustedes para informarles lo que hemos hecho en nuestros primeros 6 meses de gestión del gobierno de transición y emergencia. Incluso hasta se le aguaron los ojos como parte de la lucha melodramática que vendió hoy por la tarde. El Perú será grande. El Perú será lo que debe ser. Si todos los peruanos nos resolvemos a engrandecerlo. Muchas gracias a todos. Así como lo oye, le faltan 2 meses de trabajo, pero el presidente pierde el tiempo con el autobombo mientras la gente en los hospitales sigue muriendo y en la calle muchos siguen perdiendo trabajo. En un inexplicable mensaje a la nación, el gobernante quiso celebrar estos 6 meses haciendo una lista interminable de lo que él considera sus grandes logros. Luego de largas y complejas negociaciones con diferentes laboratorios, les puedo confirmar que contamos ya con más de 60 millones de dosis. Cuando en realidad lo que ha hecho no es festejable e incluso él mismo lo aceptaba hace unas semanas. Desgraciadamente, la pandemia ha demostrado que como Estado hemos fallado. Sin embargo, ahora lo que el presidente parece no ver es, por ejemplo, lo que pasa en Arequipa, región donde en las últimas 24 horas han batido récord de fallecidos por coronavirus con 42 decesos. Es momento de, pero ya también todos sabemos que ya nuestra capacidad se superó. No tenemos más camas en el área de alto flujo. No tenemos más camas. Sagasti también habló de economía e hizo un popurrí de lo que, según él, mejoró. Las medidas de reactivación fueron ampliadas y mejoradas durante estos últimos 6 meses. Lo que el presidente no sabe es que la pobreza llegó a un 30% durante la pandemia, es decir, aumentó el 10%. A
Así, Sagasti siguió anunciando cómo deja la casa. Aunque el presidente tiene todo el derecho de dar los mensajes a la nación que él quiera y puede tirarse todas las flores que le plazca, el problema no es ese, sino que el autobombo, su tiempo y su discurso no sirven de nada cuando estamos en la mayor crisis política, sanitaria y económica. Si el mandatario quiere seguir perdiendo el tiempo de esa manera, bien por él y por la prensa que le cree. Desde aquí no podemos seguirle el juego. Señor presidente, déjese de tanto palabreo y tanto llanto y por favor póngase a trabajar, que es lo que los peruanos realmente le vamos a agradecer. De usted necesitamos trabajo y esfuerzo, no floro ni drama, porque de eso ya hemos tenido bastante en los últimos años. Y no podemos seguir normalizando, ni mucho menos celebrando, un discurso mediocre. Si todos los peruanos no resolvemos a engrandecer. Muchas gracias a todos. Pero no se acuerdan que la Macetti se fue y se abrazaba a sí misma y consideraba que se merecía los aplausos y que todo su problema es que había cometido un error al vacunarse. ¿Ustedes creen que la Macetti lo está haciendo? No, esa señora sí se cree su cuento. O sea, si el infierno existe, esa señora va a pasar la eternidad ahí. Pero para ella no, ella tiene que ir al cielo. O sea, este tipo todavía pone la imagen de Grau. Sale, se disfraza, ¿no? Acuérdense, la primera vez que salió, ¿no? Hicieron una puesta en escena, hicieron una entrevista con cuatro muy conocidas señoras periodistas, y el pata salía vestido como si fuera el príncipe de Gales. Ahora sale disfrazado con sus gemelos y le ponen un chaleco. ¿Para qué se ponen chaleco? Es una desgracia este gobierno. El mes pasado ha sido el mes de más mortandad en la historia del Perú. Y salen con que ya está bien, ya no sé. Ya ven, lo que ha pasado es que no han podido conseguir vacunas y todos los que tienen vacunas dicen, ya yo te traigo para fin de año. Y ya está. Es un fracaso su política de compra de vacunas y no iban a poder conseguir la vacuna. Le dije, Wagner, por eso se ha quedado calladito y se ha caleteado en la cancillería. Lo pusieron a él es caviar, como sus patas, ¿no? Para que tranquilice a la gente, para que tape el escándalo del Vacunagate, ¿no es cierto? La señora Astete fue y lloró también en el Congreso, la Macetti se mató de risa, está en su casa matándose de risa, feliz y contenta, con toda su gente vacunada, ¡ya está! Pero no se han podido conseguir las vacunas, y las vacunas se tenían que conseguir para ahora, para allá, para salvar la vida de la gente. Y las pruebas moleculares, y las camas, y los respiradores, y el oxígeno, ¡nada! Arranca tu día con el magazín más dinámico del Perú. Noticias, entrevistas, efemérides, política, espectáculos y todos los deportes, las eliminatorias al Mundial, la Liga 1 y ¡la Champions! De lunes a sábado de 6 a 10 de la mañana por Willax Televisión y por TVO Radio 91.9 FM, la radio con fe. Los astros te serán propicios en TVO. Por Facebook, Twitter y YouTube. Suscríbete y activa las notificaciones. A veces es difícil elegir qué mascota tener. Gato. Perro. Gato. Pero para elegir tu lote. Facilote. Obvio. Porque comprar tu lote es facilote. Elige cómo. Ingresa a terreno.pe o llámanos al 616-9009. Centenario.